Amigos, otro escándalo alrededor de la Fiscalía General de la Nación. Al parecer, el fiscal Barbosa utilizó recursos de los gastos reservados para modificar su casa. Este dinero, según la ley, debe ser utilizado para actividades de inteligencia y contrainteligencia, para investigación criminal y protección de testigos. Y el fiscal Barbosa los ha utilizado para mejorar su vivienda. Ojo, con la protección del actual contralor encargado de la nación. Recordemos este dato que es importante. El año pasado, recordemos que el Consejo de Estado tumbó la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez y puso en su reemplazo a este personaje, a Carlos Mario Zuluaga. Actualmente es el contralor general encargado. Este contralor pues está de manera temporal allí, pero al parecer están mamando gallo con la elección del nuevo contralor. Es decir, este contralor pues está allí no para proteger los recursos públicos, sino para ser cómplice en el mal gasto de este dinero, que en este caso de Barbosa fue destinado a algo totalmente diferente, a hacer mejoras en su casa. Entonces vámonos a este informe que publica el día de hoy Revista Cambio. Titula: así busca esconder el contralor Zuluaga los gastos reservados del fiscal Barbosa. Solo en 2022 los gastos reservados de la fiscalía subieron 171% con relación al año 2021. Aunque el fiscal no quiso entregar información sobre cómo gastó esa plata, la Contraloría encontró que una parte se utilizó para pagar mejoras en su casa. Un año después, el contralor Zuluaga hizo una maniobra que sepultaría la investigación. Es decir, que el contralor, en lugar de cuidar los recursos públicos, lo que hace es encubrir a estos miserables. El contralor encargado de vigilar cómo gastan los recursos públicos las diferentes entidades públicas del país le va a permitir a Barbosa esconder la forma en que utilizó los gastos reservados de la fiscalía durante la vigencia 2022, que intentaron auditarse en vano desde la Contraloría. Todo inició cuando el equipo investigador de la Contraloría General de la República comenzó una auditoría especial a la Fiscalía General de la Nación con relación a los gastos del año 2022. Según el equipo de la Fiscalía, por orden de Barbosa, la información sobre los gastos reservados de esa entidad no se podía compartir, ya que estaba protegida bajo la figura de seguridad nacional. Por ende, era confidencial. Además, el fiscal goza de un fuero especial que no permite que lo investiguen. Pero ojo, Barbosa nunca quiso entregar los discos duros con la información y aunque al final le tocó acceder a mostrarla, exigió que se hiciera en las instalaciones de la fiscalía para que ningún documento o dato saliera de allí. La justificación que le dio el fiscal directamente al contralor en una llamada que le hizo estaba relacionada con una amenaza que había recibido días antes. El problema, según alertaron los funcionarios de la Contraloría encargados de la revisión, es que el argumento de la seguridad del fiscal nunca había sido un obstáculo para que en el pasado otros jefes del órgano judicial entregaran el reporte del gasto público. Ojo, hay un artículo, amigos, que dicta que entidades como la Fiscalía, que realiza actividades de inteligencia y contrainteligencia, investigación criminal y protección de testigos, tienen autorizado un presupuesto especial considerado como gastos reservados y se trata de una información que goza de protección especial. La norma también advierte que esa ejecución debe ser vigilada por la Contraloría, que tiene el derecho a pedir la información y a que se le entregue con premura, es decir, que se entregue de manera rápida. En pocas palabras, amigos, tiene razón el fiscal en que esta información es reservada y no se le puede entregar a cualquiera, pero la Contraloría sí tiene el derecho de saber en qué se está gastando el dinero. Y al parecer, el fiscal Francisco Barbosa no quería entregar esa información. Finalmente, sí se la entregó a la Contraloría. Y allí fue donde se
encontraron estas irregularidades, que el fiscal Barbosa había entregado, había sacado recursos de los gastos reservados para invertirlos en su casa. Barbosa entonces se estaba saltando la norma, ojo, para evitar que se revisara cómo y en qué se gastó esa plata, para muchos considerada como la caja menor de la fiscalía. Lo más grave es que a pesar de esa renuencia para entregar los datos, el equipo investigador pudo revisar una parte, pero cuando se iban a publicar los hallazgos, el contralor Zuluaga, el contralor actual encargado, se los quitó. El objetivo era archivar esa inspección. Se hace la pregunta aquí, revista cambio. Pero sigamos. Mejoras en la casa del fiscal. Los investigadores lograron obtener los datos de los estados financieros y los otros documentos de la entidad correspondiente al año 2022. En medio de este análisis que se logró realizar, a pesar de las trabas que puso el fiscal para que la Contraloría recibiera los reportes, encontraron algo que llamó la atención. ¿Qué pasó allí? En uno de los gastos, de los datos de los gastos reservados de ese año 2022, se encontró un contrato para instalar un sistema de blindaje en la casa donde vive Francisco Barbosa en Bogotá, justificado de nuevo en el riesgo que corría el funcionario en su cargo de fiscal. Aunque la información de cuánto se giró para ese rubro es confidencial, se halló que una parte importante de esa plata se habría aprovechado para hacerle otras mejoras a la vivienda personal de Barbosa, que se pagaron con plata de la fiscalía porque, bajo el argumento de la seguridad, nadie se daría cuenta, obviamente, supuestamente, como estos gastos no tienen acceso al público, solamente tiene acceso la Contraloría. Entonces este personaje utiliza el dinero para hacer mejoras en su vivienda. Estos hallazgos de la investigación los hizo el grupo élite de la Contraloría, que tiene a cargo la auditoría de los gastos reservados y era coordinado por el Contralor Delegado para la Defensa, Justicia y Seguridad. Cuando finalizaba 2023, ojo, porque aquí es donde entra la alcahuetería del Contralor para salvar al fiscal de un nuevo escándalo. Cuando finalizaba 2023, el tiempo de revisar los gastos del año anterior también terminaba. Para ese entonces, el informe de los auditores fue trasladado a la fiscalía para que esa entidad ejerciera el derecho de replicar las observaciones. No obstante, pasó algo que sorprendió al equipo de la Contraloría, al equipo élite de la Contraloría. El contralor encargado, el señor Carlos Mario Zuluaga, les arrebató esa función y, ojo, ordenó con una nueva resolución que la auditoría a los gastos reservados pasara a otra dependencia.